Los últimos destellos de esperanza se han apagado y el terror ha aplastado al planeta. Mientras la tierra de los libres es devorada por el enemigo, tres héroes se alzan contra la injusticia para luchar por el sueño americano. Estas son las Crónicas de Libertad, tres historias emocionantes de acción y aventuras para todos los americanos que aman la libertad. Aquí tienes a Joseph Stallion, alias Joe el Pistolero. Un antiguo quarterback convertido en esclavo del Reich. Tras una muestra de resistencia pública contra sus opresores, Joe fue capturado por el Uber-Commandant Roderick Metze, un dentista estadounidense colaborador de los nazis. Pero Joe no es de los que aguantan enjaulados. Durante su fuga de la estación de investigación Omega de Metze en Springfield, Illinois, Joe encontró un garaje repleto de Panzerhunden, lo que le dio una idea. Joe iba directo a un choque con el Uber-Commandant Metze. ¿Conseguiría escapar de la estación de investigación Omega? Descúbrelo tú mismo en las aventuras de Joe el Pistolero. Mientras Joe el Pistolero y otros valientes combatían por los Estados Unidos, una mujer se enfrentó a los nazis desde las sombras. Presentamos a la exagente de las OSS británicas Jessica Valiant, alias Agente Muerte Silenciosa. Siguiendo la pista de un plan siniestro, Muerte Silenciosa llegó a las oficinas de Paragon Pictures, antes proveedora de las mejores películas de Tinseltown y ahora una máquina de propaganda nazi. ¿Encontraría a su objetivo el colaborador nazi Chuck Lawrence? Jessica Valiant iba por Chuck Lawrence, pero ¿podría llegar a él a tiempo? Lee todo al respecto en los diarios de la agente Muerte Silenciosa. Mientras Jessica Valiant perseguía a su presa, otro héroe de guerra luchaba una batalla muy diferente. Gerald Wilkins, capitán del ejército de los Estados Unidos, famoso por sus hazañas y a la fuga desde que los nazis lanzaran la bomba atómica en Manhattan. El capitán Wilkins tenía la misión de destruir el arma más letal jamás creada, el cañón solar, pero primero debía infiltrarse en los cañones de la isla de Kodiak. El capitán Wilkins siempre cumplía sus misiones, pero ¿podría poner fin a la ira del cañón solar? No te pierdas las hazañas del capitán Wilkins. De la mente del gran autor y rebelde de Kreisau, Curtis Everton, llegan las Crónicas de Libertad, tres inspiradoras historias de acción y aventuras que tienen lugar durante la lucha contra los nazis que ocupan América. Una trilogía de historias de la resistencia que liderará la caída del régimen nazi global. ¡Consíguelas ya! ¡Propaganda terrorista! ¡Prohibidlas todas!